le dirías hoy a un emprendedor, un empresario que está pasando un momento de crisis? Que se prepare para festejar, porque generalmente después de la crisis viene la buena. Casi todos los emprendedores nos ha ocurrido que en época de crisis es como el ave que se le corta la rama, ¿no? Tiene que seguir volando, ahí es cuando vuela. Las crisis, en definitiva, terminan siendo eso, como una especie de despertar, decir, che, esto se rompió, bueno, despego. Por supuesto que hay casos en que eso no sucede, pero si no es esa, será la próxima. Pero sin duda el emprendedor y el empresario que está atravesando una crisis, que tenga muchísima paciencia, que se vuelva a preguntar quién es, porque a veces ante la crisis se pierde la identidad y eso no tiene que pasar.